reuniones. Bueno, Fernando Platas es medallista mexicano, miembro del Comité Olímpico Mexicano. Fernando, pues por lo que te toca, muchas felicidades también a ti. ¿Cómo estás? No, hombre, al contrario, felicidades a todos. Yo muy contento porque siempre es muy grato. Como tú decías, ¿no? Cuando ven los resultados de los mexicanos en juegos, siempre a todos nos emocionan y más con esa calidad, ¿no? Sí, cómo no. Oye, sí, es un deporte de apreciación. Los jueces se mueven con la apreciación. Nos quedamos con el sentimiento de que era de oro, ¿no? Mira, la verdad es que bien dice Osmar, la competencia la hizo el equipo mexicano, uh-huh. Pero estás frente a los mejores del mundo, ¿no? China es una potencia, Gran Bretaña hizo una gran competencia, y el criterio es de los jueces. Los jueces son muy profesionales y se han seleccionado durante mucho tiempo, y pues bueno, hoy es un segundo lugar que a nosotros creo que nos sabe a oro. Todo el mundo se emocionó. Yo la verdad es que te voy a decir, Nacho, la viví como increíble, o sea, emocionado, sudando en las manos, pues sí. Tratando de que viniera lo mejor de los clavados, y creo que fue una competencia épica, literalmente, ¿no? Totalmente, pues tú imagínate, eres medallista también en Sydney 2000, ni más ni menos, y por supuesto en otros encuentros. Nada más preguntarte una cosa, Fer, esto de que Ana Gabriela Guevara señala que algunos atletas han dejado escapar medallas, ¿cómo lo interpretamos, Fer, eso? Híjole, mira, estar en este nivel en Juegos Olímpicos, por eso a mí si me preguntaban del tema de las medallas, yo decía, tiene que venir la competencia, aquí cualquiera puede ganar, estás frente a los mejores del mundo, aquí nadie le ha regalado a ningún atleta su pase para estar en Juegos Olímpicos, pero ojo, estás con los mejores del mundo, quedes un cuarto, quedes un quinto, un décimo, eres el décimo mejor del mundo, y eso requiere pues muchos años de trabajo, pero sobre todo la competencia, Nacho, lo hemos visto no solamente con los mejores del mundo, con Australia, Estados Unidos, Francia estando en casa, se pierden las medallas en una competencia porque está la emoción, el estrés, toda la competencia en un hervor, y así son Juegos Olímpicos, tienen una magia increíble, y bueno, a veces se dan los resultados y a veces no se da como quisiera, ¿no? Pero que son los mejores del mundo, nadie lo pone en duda. Totalmente, Fer. Bueno, pues vamos a estar atentos de lo que venga para México. ¿Tienes por ahí alguna quiniela, algo que tengas como expectativa para que estemos pendientes en las próximas horas y días? No, yo le invitaría a toda la gente que de verdad siga a los mexicanos, que creen ellos, que los apoyen. De verdad, van a haber competencias que nos vamos a sentir orgullosos de cada uno de los mexicanos que están en esta delegación. Sale, Fer, muchísimas gracias. Cuídate mucho. Oye, ¿cómo celebraron? Nada más rapidito, perdón. ¿Cómo celebraron los Mari Juan? ¿O cómo lo celebraron? ¿Qué hicieron? Pues ahorita creo que están en el masaje, en la rehabilitación. Ay, porque papacito. Osmar mañana tiene que empezar a entrenar. Todavía les falta la prueba individual a Osmar. Y a lo mejor Juan mañana ya estará libre, pero hoy por lo menos terminaron de hacer lo que les corresponde. Ah, bueno, está bien. Fer, gracias. Un abrazo. Cuídate mucho.